Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado aprobaron la iniciativa para reformar el artículo 46 de la Ley de Transporte Público del Estado, con el objetivo de establecer que las unidades del transporte de pasajeros en sus modalidades de urbano, interurbano y foráneo estatal deban ser bajo los sistemas híbridos o eléctricos. Con ello, se abre la posibilidad de incluir otros medios de combustión que sean más amigables con el medio ambiente. Al respecto, la presidenta de la comisión, Alejandra Valdés Martínez, refirió que de esta manera serán los concesionarios quienes podrán contar con esta opción para mejorar las unidades, que sean más modernas, eficientes y que permitan incluir medios de energías alternativos o los combustibles tradicionales. Señala que es importante brindar beneficios a la población en materia de movilidad, mejorando las condiciones del transporte público y ofreciendo alternativas viales para mejorar la calidad del aire. Finalmente, la diputada informó que el dictamen correspondiente será presentado en breve al Pleno del Congreso durante la sesión ordinaria para su votación. Edición Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio.